Eso pasa cuando no veo el reloj. Ya pasó una hora de que estamos tejiendo. ¿Pueden creer que hicimos malditas tres vueltas en una sola hora? Creen que se me va a terminar la batería en el celu, tengo que enchufar. Ahí va. ¿Pueden creer eso? ¡Hola, Ricarte! ¡Vuelvan, vuelvan! ¡Terminemos de hacer esto! ¡Hola, Facebook! Esto nos va a llevar una eternidad, por lo visto. Es linda de hacer, pero es muy trabajoso. Bueno, he vuelto, he vuelto. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Pasó una hora, chicas. Me cortó de golpe Instagram. ¿Qué pasó? No me di cuenta. Estaba tan concentrada en esto y en verlo del patrón y qué sé yo, que la verdad que no me di cuenta que ya habíamos pasado una hora de clase. Así que, bueno, nada, ahí me volví a conectar. Ay, se supone que cuando finalizó se subió solo, creo. No me preguntó nada, me parece. Bueno, veremos eso para la mi burromi de después de la clase. ¿Qué pasó, Geo, Estefanía? A la hora Instagram me corta el vivo. Se corta, así como, chi, chao, listo, se terminó el video. Y había pasado una hora. Nunca lo vimos. Así como que, bien, vamos bien. Así que, nada. Seguimos por donde estamos. No me di cuenta, pero bueno, ustedes... Enseguida se reconectan y ya está, ya estamos aquí de nuevo. Me esperen un chiquitín, chiquitín, a que todas vuelvan a conectarse, pobres, para que podamos seguir. Marialina dice, la hice en blanca y fue mi primer amigurumi grande. Muy bien, muy bien. Me hiciste con el punto complejo. Estefan dice, yo la hice blanca y natural. Ah, Estefa, ya la hiciste. Muy bien. ¿Hicieron esta misma oveja, este mismo patrón? ¿O hicieron una oveja, pero es otro patrón? Bien, acá estábamos en que teníamos que hacer un medio punto y un punto piña. Así que hay que seguir haciendo eso toda la vuelta, chicas. Se cortó porque ya pasó una hora. No me di cuenta. Estaba viendo esto. Pero bueno, aquí estamos de regreso. Bien. Van bien igual, se reubicaron. 1, 2, 3, 4, 5. Cierro y cierro. Bien. Empecé con un punto bastante complicado, Marielina. Sí, es un punto que es como un poco complejo como para empezar con este punto. Más que nada para entender bien dónde van los puntos y esas cosas, pero... Es solo un poco de práctica y sale. Tres. Cuatro. Eso sí, me acabo de acordar, a medida que lo voy haciendo, que para las chicas que no tenían mucho, dos, tres, cuatro, cinco, no tenían mucha lana, o hilo, lo que estén usando, este punto consume mucha cantidad. Mire, lo que vamos recién, y son como 20, 20 y pico de vueltas por lo menos, y estamos consumiendo un montón de lana. O sea, es un punto que consume mucha cantidad de lana. Yo sé que ustedes lo querían aprender, todo está divina la oveja, pero tengan en cuenta eso. Es un punto que consume mucha cantidad de lana, ¿sí? Hola Tiara, hola Noé. Bien, al lado medio punto. Pero... Uno. Moví todo.
¿Están todas bien? Sí, ¿no? Dos, tres y cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cierro. María Lina, ¿sabes qué? No es el mismo. Yo hacía 5 puntos y sacaba la aguja y enganchaba el primer punto y ahí cerraba. Ah, eso es distinto. Sí. Se hace como de otra manera. Acá es. Se quedan todos abiertos y después cierran todos en uno. El otro, cerrás todos, me parece. Vas cerrando todos y como que después enganchás. Me parece que sí, que es un poco distinto. Yo me los confundo un poco porque la verdad es que. Para el amigurumi no es un punto que, ay, lo usamos todo el tiempo. La verdad que no. Porque sirve para esto nomás. Es como punto oveja. Yo le llamaría punto oveja para el amigurumi. Pero bueno, nada. A veces se quiere hacer un punto distinto hasta que empezamos a hacerlo y nos damos cuenta que lo mejor que nos pasó en la vida es hacer todo con medio punto y listo. Pero bueno, no importa. También se usa mucho para este tipo de cosas el punto rulo, también, que queda muy bonito. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Pero bueno, por ahí el punto rulo es un poco más conocido que este punto, creo yo. Creo yo. Hola, Jime. Punto pop con algo así. Sí. Este es el punto. Esto se llama punto pochoclo, punto pop con punto piña, creo. O punto piña y punto poco es distinto, no sé. Yo con esto me equivoco, porque en realidad el efecto es el mismo, el que da, ¿sí? O el puff, puede ser que sea el mismo. La idea es que dé el efecto. Lo que tiene este punto es que queda bien cerrado, chicas, ¿ven? No tiene agujeros. Entonces lo que hay, el otro, que vos me decías, Marilina, hay que ver si el agujero que queda acá arriba no es un agujerito donde se pueda llegar a escapar el vellón o no, o con el resto de las vueltas que le damos queda cerrado. Es como que hay que ir prestando atención a ese tipo de cosas. ¿Sí? La idea queda, a ver, al fin de lo que nosotros hacemos queda muy parecido, ¿sí? Muy igual. Es más, a veces de estos puntos se hacen con 3, se hacen con 4, se hacen con 5, se hacen con 6, son más gordos, más chiquitos. No pasa nada. Cuando uno teje más una manta, más ropa o ese tipo de cosas, por ahí sí da efectos distintos, porque en general se va como variando, porque tenés uno acá, o después uno en el medio, uno acá, y acá es como que va todo más recto, si no se nota mucho ese tipo de cosas. Noé dice, el punto rulo no es amigo. Es verdad, el punto rulo no es amigo. Mis alumnas odian el punto rulo. Pobre punto rulo. Igual, de a poco les voy a ir haciendo que le tomen cariño porque las voy a tener que hacerlo en otro lado para que vean que es de utilidad para otras cosas. Sépanlo. Dos, tres, cuatro. Quedan. Ay, ¿qué me preguntó? Me olvidé el nombre. Semicreaciones. Quedan 12 medios puntos y 12 de estos puntos bolita. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? En total son 24. ¿Bien? Clemen dice, el otro se cierra todas las varetas y se cierra por detrás, me parece. Exacto. El otro se cierra así. Pero más o menos da el mismo, ¿cómo se llama? Da como la misma forma, digamos, no es que queda totalmente diferente. Son distintos puntos, pero al amigurumi en sí queda como con bolitas. Que es lo que se quiere, ¿no? En este punto, como si fueran los rulos de la oveja. Vamos. Dos. Tres. Ya casi llegamos, ¿eh? Al finalísimo final.
3, 4, 5, bien. Es un punto tardado, como le dirían los mexicanos. Dale, Marilyn, después te mando la foto por Facebook o Instagram, por donde quieras. Mándala. Y Clement dice, sí, la idea es la misma. Exacto. A ver, dame un segundo. A ver, ¿y te puedes fijar si la perra está golpeando el vidrio con la pata y hace un sonido porque quiere entrar? Ay, me da escalofrío. Hace un sonido así con la pata que le da al vidrio y parece como cuando las uñas contra el pizarrón, que hace... Es como... La escucho porque me hace mal a los dientes. Bien, terminamos con medio punto. Acabamos. Medio punto. Voy a armar bien este último. Bien, entonces nos queda así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Oh, vuelta 4, check. Vuelta 5, ¿qué nos dice la vuelta 5? Bien, hay que hacer un medio punto y un aumento, y al finalizar nos van a quedar 36. Entonces acá es un medio punto, un aumento. Y quedan 36. ¿Sí? Entonces. Acá. Esa era la cadena que dejamos marcada, ¿verdad? Así que desmarcamos la cadena. Nos metemos en esa cadena. Hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadena y vamos a ir haciendo en los 24 puntos que teníamos antes, que la idea es la misma, ¿sí? Vamos a hacer un medio punto en uno, un aumento en el otro, un medio punto en uno, un aumento en el otro, ¿sí? Entonces vamos a empezar acá donde enganchamos un medio punto. Vamos a dejarlo marcado si quieren, al medio punto. Dale, ahí está. Bien, CM Creaciones, ese mismo punto de cierre es en el mismo punto. No te estaría entendiendo la pregunta. El cierre se hace en la cadena. Vieron que cuando el adelante. Cuando nosotros vamos cerrando, hacemos, en el punto hacemos un punto deslizado, una cadena y después comenzamos. Esa cadena es en donde vamos a hacer el punto deslizado del próximo, de cuando cerramos la vuelta. ¿Okay? Hacemos punto deslizado, hacemos cadena y en esa cadena, en donde hicimos el punto deslizado de la cadena, vamos a hacer el primer medio punto. ¿Sí? Para que nos dé bien. Wendy Names me pregunta, ¿guardas el video, please? Mira, en Instagram queda 24 horas dando vuelta, ¿sí? En lo que es historias. Ahora, en Facebook, en la página de Facebook de Ami Burromi, queda ahí eternamente. Mi idea es después ir bajándolos, ir uniéndolos y bueno, hacer todo para, y subirlo a YouTube para que lo puedan tener más a mano, sí, cuando necesiten verlo. Pero como ahora estoy como con todo esto y con las clases y qué sé yo, si me pongo a hacer eso va a explotar mi cerebro, así que lo vamos a seguir haciendo así y bueno, y lo van a ir viendo. No entendiste, CM Creaciones. Bueno, ¿para qué salgo? Que desarmo todo. Ahí va. Nosotros estamos acá, que es lo mismo que venimos haciendo en las otras vueltas. ¿Sí? Nosotros acá habíamos hecho un punto deslizado, una cadena y comenzamos a tejer. ¿Bien? Acá volvemos a hacer un punto deslizado, una cadena y tejimos.
La cadena yo la había dejado marcada para que ustedes la vean esta vez, ¿sí? Entonces, la cadena en donde yo había marcado, que es la cadena de la vuelta anterior cuando comenzamos, lo que vamos a hacer es, nos metemos en esa cadena, ¿sí? Aquí hacemos punto deslizado, ahí hacemos una cadena y ahí mismo hacemos el medio punto, que en este caso, esperen que lo voy a hacer, me quedo muy flojo. Punto deslizado. Cadena, que esta es la cadena que vamos a agarrar próximamente porque siempre tenemos esa cadena ahí y en el mismo hacemos el medio punto. ¿Sí? Voy a marcar el medio punto para que ustedes lo vean dónde está. ¿Ok? En la anterior, como habíamos hecho, dale, zarrate, como habíamos hecho todas estas varitas del punto popcorn, lo que hicimos fue marcar la cadena. ¿Sí? Hola, André. Hola, Yopo. Entonces, lo que vamos a hacer es un. Hola, Elba. ¿Qué era? Un medio punto y un aumento. Un medio punto y un aumento en. Acá el. Dale, entra. En el medio. ¿Sí? Un aumento. Un medio punto en el medio punto que habíamos hecho, ¿sí? Y en el medio de este un aumento. Al lado un medio punto, que es en el medio punto de la vuelta anterior. Y al lado un aumento. Ay, cómo cuesta entrar acá. Ahí va. Y aquí vamos a hacer un aumento. Un medio punto. Y bueno, así van a seguir toda la vuelta. Un medio punto y un aumento toda la vuelta. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, voy a ir viendo. Ustedes sigan con eso. Wendy Nail, no te quedó igual. Por ahí te estás salteando puntos. O quizás no es un punto fácil de hacer. Si esto es en realidad sus primeros amigurumis, esto es muy difícil. O sea, no se frustren porque esto realmente es muy difícil para hacer sus primeros amigurumis. Necesitan muchísima atención. Van a tener que armar y desarmar, ver exactamente, conocer los puntos. Es como mucho más caótico que si ustedes lo hicieran con medio punto solo. ¿Sí? No sé, Wendy, en dónde te has equivocado. Siempre. Vamos a ir aumentando de 6 en 6 estos y en el medio siempre vamos a ir teniendo medios puntos para poder llegar a la cantidad de puntos de los aumentos que estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que no te quedó igual? ¿No te quedaron 6 acá y 12 acá? En la vuelta, o sea, la vuelta número 1 es el anillo de 6. La vuelta número 2 es un popcorn y en el mismo punto un medio punto. Un popcorn en el mismo punto un medio punto. Y así, ¿está bien? Quedan 6 de estos popcorn o punto piña y en el medio quedan 6 medios puntos. Por lo tanto, nos va a dar 12. ¿Bien? En el próximo son todos aumentos alrededor de medios puntos. Nos quedan 24. La otra vuelta es. En cada uno de los puntos vamos a hacer en un punto el punto piña, en el otro un medio punto, en el otro un punto piña, en el otro un medio punto. Y así toda la vuelta. Y ahora estamos empezando la vuelta número 5, en donde es en un punto un medio punto y en el otro un aumento. Un medio punto, un aumento, un medio punto, un aumento, un medio punto, un aumento, así todo alrededor. Es siempre uno de medios puntos, uno mezclado con puntos piñas. Uno todo medios puntos, otro mezclado todo con punto piña, ¿sí? Así que eso, fíjate en eso, en lo que te puedes haber equivocado. Hola Gladys,
¿Cómo va Facebook? ¿Se va entendiendo lo que estoy mostrando? Vamos, medio punto. Un aumento. Un medio punto. Un aumento. Sí, entra. Maldito. ¿Van bien? ¿Están bien? ¿Se perdieron? ¿Se durmieron? ¿Le agarró un ataque cerebral? ¡Oh! Aumento. A ver. Aumento 1. Aumento. Bien. Hola, Clary. Hola, Melchor. 1. Aumento. ¿Cuántos pudo? Puntos quedan al finalizar 36. Es un medio punto y un aumento. Y al finalizar nos quedan 36. Elina me dice. Eliana, perdón. Uf, leí re mal. Perdón, perdón. Eliana Morales me dice: muy entretenido, gracias. No, de nada. ¿Estás tejiendo, Diana? ¿Estás luchando como nosotras? Con. Esperen que quiero bajar un chiquitito la cámara. Ahí va. ¿Estás luchando como nosotras? Con el maldito pointer de este popcorn. O piña. O rulo. O. Punto oveja. Malditas ovejas. No queremos ver nunca más una oveja. Pero bueno, ustedes lo han pedido, me pidieron tantas veces hacer punto. ¿Cómo se hace el punto? ¿Cómo se hace el punto? ¿Cómo se hace el punto? Bueno, tomen, cánsense de hacer el punto y vean que por qué estaba tratando de esquivarlo lo que más podía. Bien. No, hiciste mal, tenés que hacer de nuevo. ¿Cuántos te quedaron? 100 me creaciones. Vamos a contar antes de seguir con esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36. ¡Tarán! No, no, ya sé que acá es medio extraño. Pero bueno, veremos para la próxima. 36. Una vez que terminamos con esto, Elena dice, sí, está bueno, pero cuesta, pero es muy lindo. Es verdad, cuesta, pero es lindo. Solo que. ¡Oh! Todo el patrón así tenemos que hacer, chicas. Faltan muchas vueltas. Recién empezamos. Vuelta número 6. Acá la vuelta 5 dice unir con medio punto en el primer punto. Por eso marcamos el punto. En este caso, cerramos en el primer punto. Unimos con un punto enano, o sea, un punto deslizado aquí. Bien. Punto enano, esperen que me perdí, vuelta 5, vuelta 5, vuelta 6, cadena,
chico, te quedó. ¡No! Acordate que tenés que hacer un medio punto en el medio punto del medio y el aumento en el medio de lo que es el punto popcorn. Va a aparecer que alrededor hay como dos puntos más, pero no son puntos en sí, sino que son las cadenas que van quedando de cuando haces las varetas, ¿sí? Eso por ahí es lo complicado. Clemen dice, con esta oveja llegamos al fin de la cuarentena. Olvídense, chicas, ¿ustedes querían algo entero para hacer? Yo les dije, ¿no quieren que salga y vamos viendo así, completando pedazos que van quedando? No, algo entero, listo, listo. Usted lo pide, la profe se lo da. Van a pensarlo la próxima vez. Bien, entonces esto se cierra con punto deslizado, en el primer punto una cadena. Es un punto piña. Un punto piña, a ver dónde está el 6 y un medio punto. Un punto piña y un medio punto en cada uno, ¿sí? Y también al final nos quedan 36. Entonces, comenzamos con, en este mismo punto, hacemos el punto piña. Entonces, 4, 2, 3, 4, 5, cierro y cierro. Este es el punto que nosotros tejemos, ¿ok? Esto es parte de la vareta, por eso no hay que confundirse. Este, el que está justo en el centro, ¿sí? Bien, y acá lo que vamos a marcar no es este punto porque está muy lejos, es la cadena. Porque luego, en la cadena es donde se cierra la vuelta. Por eso vamos a marcar la cadena. ¿Bien? Entonces, un punto piña, al lado un medio punto. En el punto de al lado. Al lado, un punto piña. No, no. Ahí va, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, cierro. Ahí está, al lado, medio punto, al lado, punto piña. Cierro. Cierro. ¿Se va entendiendo? Este pobrecito quedó todo. Ahí va. Ahí va. ¿Se va entendiendo, chicas? Tengo los dedos ya vistos. Mis manos no me dan más tampoco, pero bueno. Hola, Pau. Clemen dice, pero es hermoso. Yo hice, pero repeque para un móvil. Sí. Sí. Tendríamos que haberlo pensado antes. Es lindo el punto, pero sí, es como para poquito. Pero bueno, las chicas quieren aprender esto, yo les enseño esto. Después de esto, si no lo aprenden, ya no me vengan a pedir más nada. Hola, Maga. La verdad es que yo también ya tengo como adolorido acá. ¿Cómo vienen ustedes? Vayan contándome cómo vienen. Cuéntenme cómo vienen, voy a tomar un poquito de agua.
Entonces, luego de esto, un medio punto. Otro punto, piña. Y al punto viña. Cuatro. Cierro. Cierro. Al lado. Hola, Sandra. ¿Cómo viene? Así como que ya pide auxilio en la mano. ¿Eh? ¡Basta! Les dice la mano. Dos. Tres. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Cierro aquí. Cierro aquí. Hago medio punto y las leo. A ver qué me escribieron. Bien. Ahí va quedando. Miren qué bonito, qué sucio que queda. Pues está muy manoseado, pobrecito. A ver, Instagram, ¿cómo vienen? Es genial porque se dieron de baja un montón de chicas. Ya casi como que no quieren seguir tejiendo, me parece. Vamos, vamos. Anímense, vuelvan, vuelvan. A ver, Facebook me dice algo nuevo. Sí. Hola, Gladys. Está hermoso. Dice, sí, está hermoso. Pero lo que no está hermoso es cómo me están quedando los dedos. No sé si a ustedes también les está pasando, pero mis dedos no están quedando muy hermosos. Bien. Váyame contando, a ver, ¿ustedes están tejiendo? A mí me da la sensación que las de Facebook están mirando nomás. Como que, ah, sí, mira qué bien que teje, mira qué bueno ese punto, mira qué genial que queda. Algún día lo haré. Y nunca jamás llegará ese día. Me da esa sensación. Porque las de Instagram se me están quejando, lo que significa que están tejiendo. Y las de Facebook es todo, qué lindo, queda muy bello, queda divino. Eso significa que no lo están tejiendo, si no estarían pensando en otra cosa. Dos, tres, cuatro, cinco. No me engañen, no me engañen. Vamos, chicas, que se puede, vamos. Que solo tenemos 10 dedos, vamos. Disminución. Disminución no, cierro cualquiera. Ya estoy pensando en cualquier cosa. Disminución, le mando la pro. Disminución, cualquiera. No me escucha. A ver mi Instagram, querido. A ver, al menos demuéstrenme que está en vivo con algunos corazones. O sea, sí, aquí estamos. Seguimos sobreviviendo. Ay, maldito. Majo Jiménez, viéndote sufrir como me estoy arrepintiendo. No, no, Majito. Póngase las pilas y teja. Vamos, 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 que usted puede.
Démosle aliento a nuestra compañera Majo de Facebook. Vamos, chicas de Instagram, manden mensajes de aliento. Hola, Álvaro Norena. Yo voy atrasada, pero estoy tejiendo. Bien, Gladys. Bien, Gladys. Blanquita dice, me quedé en el anillo mágico. No. Bueno, podés volver a ver después todo. Y arrancamos de nuevo. Álvaro dice, hermosa, perdón. Sí, te entendí. Majo, sí, es verdad. Estoy mirándote tejer, ¿viste, Majo? Lo sé. Yo ya reconozco lo que están diciendo. Gladys Méndez, dime, yo voy atrasada pero estoy tejiendo. ¿Estás tejiendo esta oveja? ¿O estás tejiendo, no sé, otra cosa? Seguimos mientras. A ver, 1, 2, 3, 4, me falta uno. Había contado mal. Las chicas de Instagram no se escuchan más. Creo que quedaron ahí babeando. Ya no dan más. ¿Se están haciendo masajitos en las manos? Qué bonito que es este punto. Qué bello. Bueno, de última pueden hacer. Por eso, si ven, está hecho lo que es el cuerpo y como que la cabecita parte. Y listo, no le vamos a poner esto en las piernas. No me diga que alguno de ustedes ha pensado de que las patitas y las manitos también iban a ir con esto. Nah, ya entienden por qué no va, ¿no? 2, 3, 4, 5. Porque con el detalle del cuerpo ya se entiende que es una oveja, ¿verdad? Muy bien. Vamos 37 minutos. Ahora sí estoy prestando atención porque otra vez si no se va a cortar. Pero yo creo que vamos a llegar a hacer esta vuelta y no sé si vamos a llegar a hacer más cosas. Porque es como largo. Y bueno, ahora viene lo que es el finde. Así que, ¿verdad? Hoy es viernes, ¿no? Sí. Así que ustedes van a tener sábado y domingo para avanzar con lo que es el cuerpo, por lo menos con lo que es esta parte. Lo pueden dejar ahí, lo que vemos después es la parte de comenzar con la cabeza, ¿sí? Si tienen dudas me pueden preguntar. Si tienen muchas dudas y se les hace como demasiado caótico y prefieren que sigamos tejiendo juntas y las que no pudieron avanzar llegar hasta donde llegamos hoy, me avisan, sí, pero avísenme con tiempo. No me avisen el domingo, porque yo el domingo por ahí ya lo terminé. Para que podamos seguir, sí, o comenzar con las piernas o lo que sea. Así que avísenme para que yo vea si también tengo que seguir o lo dejo así como está para seguir juntas. 1, 2, 3, 4, 5. Eso va a ser importante. Porque hoy el cuerpo, si no, vamos a estar hasta las 10 de la noche tejiendo esto. Wendy dice, yo también estoy atrasada, pero estoy tejiendo. ¡Muy bien! Sí, me creaciones, me dice. ¿Tenemos que seguir tejiéndonos nosotras? Ya me imagino tu cara de puchero, tipo gato con botas. ¡No, por favor, no me dejes sola con este maldito patrón! ¡No! Blanquita dice, se me cortó lo de Instagram. No sé qué. ¿Vos decís que se me había ido de Instagram? Ay, qué raro. Por eso decís que no me veían. A mí no me apareció nada. Por eso. Pues creo que ahora volví porque estoy leyendo a las chicas. Gladys me dice que sí, estás tejiendo esto. Quería mandarte fotos, pero no puedo. Lo que tenés. No vas a poder ahora mandarme fotos. Lo que vas a tener que hacer es sacar una foto. Y mandarla por... Mandármela... No sé si ustedes la pueden subir a la página de Facebook de Amigo Romy. No me acuerdo cómo está eso. Si no, mandámela por mensaje. Déjamela en mensaje. Y yo la subo.
al Facebook para que vean cómo van. Si quieren todas, me pueden mandar o la van subiendo. Acuérdense que hacemos un hashtag de amigurumi de aislamiento. Y ponemos arroba amigurumi si yo las veo. ¿Sí? Seguime creaciones, caritas llorando. Sí, sabía que llorabas porque tenías que tejer sola. Oh. Bueno, no sé, ya saben que esto, vivimos en democracia, así que es todo por votación. La cosa es así. Levanten la mano, los dedos, así, dedito para arriba creo que va a ser como más fácil. Es como, ok, dedito para abajo es no. Es, ok, si quieren que sigamos juntas tejiendo esto. Si es dedito para abajo es, no, no, lo termino en casa esta parte y después seguimos con otra cosa el lunes. ¿Qué me dicen? Vayan votando, así vemos qué vamos a hacer. Estamos, no, en el minuto número 40. Nos quedan 20 minutos para terminar esta vuelta, que no sé si llegamos. Yuh. 1, 2, 3, 4, 5. Cierro esto. Cierro esto. Todas las votaciones, ¿cómo van? Me voy a bajar el patrón y lo intentaré el fin de semana. Geo dice dedo para arriba. A ver el resto. O sea, al menos tienen que llegar hasta acá. ¿Sí? Vamos por la 6. ¿Ok? Por la vuelta 6. Mínimo tienen que llegar hasta acá. Las que no llegaron tienen que llegar hasta acá. Y después de acá seguimos. Si quieren, pero es dedito para arriba si seguimos juntas a partir del lunes, dedito para abajo si esta parte la hacen todas juntas en la casa y después nosotros seguimos con la parte de lo que es la cabeza y todo el otro. Ya tan rápido terminarla, no, terminada no, la parte del cuerpo, nada más que el cuerpo, no terminarla, no, bueno, vamos a llegar. A ver, este cuerpo son de, ahora les digo cuántas vueltas tendrían que hacer. Tienen que hacer con este punto hasta la vuelta número 24. Vamos por la vuelta número 6, sépanlo. Siempre es una con punto piña, una todo medio punto. Una con punto piña, una todo con medio punto. ¿Sí? Vamos por la vuelta número 6. La vuelta número 6. 7 es 2 medios puntos, un aumento, solamente todo medio punto. La vuelta número 8 es un punto piña, un medio punto. La vuelta número 9 es un medio punto en cada uno. La vuelta número 10 es un punto piña y un medio punto. La vuelta número 11 es 6 medios puntos, una disminución, toda la vuelta. La vuelta número 12 es un punto piña, un medio punto. La vuelta 13 es 5 medios puntos, una disminución. La 14 es un punto piña, un medio punto. La 15 es 4 medios puntos, una disminución. La 16 es un punto piña, un medio punto. La 17 es un medio punto en cada uno. La 18 es un punto piña, un medio punto. Esperen que tengo que bajar el patrón. La vuelta número 19 es 3 medios puntos, una disminución. La 20 es un punto piña, un medio punto. La 21 es un medio punto en cada uno. La 22 es un punto piña, un medio punto. La 23 es 2 medios puntos, una disminución. Bien. Y la vuelta 24 es un medio punto en cada uno. Esas últimas dos son medios puntos comunes. Y ahí recién se cambia al color de lo que es la cabeza. Todo eso es el cuerpo. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, después de última lo pueden buscar y lo reescriben si tienen ganas. Pero todo eso es el cuerpo. Es lo que tendrían que hacer. Lo que venimos haciendo ahora, pero solitas. No sé si se animan. Gracias, pero es que tengo que ir atrás para leer todo lo que me está pasando. Esperen, esperen. Voy a poner la cámara mirándome a mí. ¡Ah! Casi tiro todo. Porque es demasiado.
Demasiado gracioso esto, chicas. A ver. Dice. Bien. ¡Ay! Tiro todo. Esperen que tiro todo. Esperen, esperen, esperen. Ahí está. Bien. Porque tengo el cable del cargador que se me está cayendo el celular. Ahí está, ahí lo moví. Bien. Se ríe. Bien. Sí, me creció una que decía: me voy a bajar el patrón, lo voy a intentar en la semana. Geo, sí, dedo para arriba, lo que significa que lo hacemos juntas, ¿no? Desde el lunes. Wendy directamente se ríe, está como que estás totalmente loca. Eso es lo que me quisiste decir. Espino sacar la pregunta: ¿cuántas vueltas serían? Clement dice: ¿ya está rápido terminarla? No, solamente el cuerpo, como les había dicho. Geo me dice: no, yo voy contigo. O sea, bien, vamos juntas. CM Creación dice: ¿cuántas vueltas son? Y Clement. Mientras yo acá ya estoy tirando, ¿no? Vuelta tal, acertar, vuelta tal, tal. ¡No! Te dejamos juntas. Ya se asustaron. Ya es dedito para arriba, ¿eh? Voy a intentar a ver qué onda, pero no, 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 no. Se ve creaciones ya cara de. Clemen con cara de. Oh no, maldita sea. Se ve creaciones, se sigue riendo. No hay manera de que esto lo hagan sola, ¿no? Hola Vero, bienvenida al loquero de Amigurumis. Y ahora ya aparecieron todos los deditos para arriba. ¿Qué pasó, chicas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó eso de hacerlo solas por la vida? Hola Runabelli. Clemen se me rienta. Clemen dice: yo no encontré ositos para desarmar. Y no encontré relleno, padre. Así que no se puede seguir. No se puede seguir porque no hay relleno, chicas. Sépanlo. De acá al lunes hay que ver qué conseguimos. Alguien que haga envíos de vellón siliconado de relleno a la casa de las chicas, por favor. Ahí va. Wendy Nail también dedito para arriba. Se arrepintieron todos, ¿no? Sí. Voy a probar. Déjame ver el patrón. Vamos a ver cómo viene todo. Sí. No, no. ¿Verdad que no? A ver, quiero ver. ¿Qué onda Facebook? Qué gracia. ¿Cómo me hacen reír? A ver, Facebook. Esperen, que leo ahora. Gladys me decía, hice los seis primeros porque empecé tarde. Bueno, me parece muy bien. Me va a mandar la foto, mándamela, yo después la subo. Ustedes vayan, rellenen con papel higiénico. Geosos nomás. Rellenen con papel higiénico. Ya lo saben, chicas. Genial. Ahora, no lo quieran meter en la ropa porque no sé qué va a salir de eso. Dale, mándenme las fotos y ¿cómo se llama? O súbanlas, lo que van haciendo hasta ahora, súbanlas para ir viendo cómo van. Y bueno, y si hay que corregir algo, porque es un puto súper complicado y como que lleva tiempo, ¿no? Y también hay que relajar un poquito las manos. A ver, Blanquita, dedito para arriba. Muchos deditos para arriba. Gladys, dedito para arriba. Ve, Patri, hola Patri, ¿cómo estás? Dice, sí, tejemos juntos el lunes, es muy difícil. Bien, tejemos juntos el lunes. Nani, terminemos todo eso, así seguimos con las otras partes. ¡Esa, Gladys! Pará. Gladys, habías dicho dedo para arriba como para que sigamos todas tejiendo el lunes. Pero tu último mensaje dice: terminemos todo eso, todas eso o toda esa parte, o sea, toda la parte del cuerpo, y así seguimos con las otras partes el lunes o lo vamos haciendo juntas. Mirá que se te van a avalanchar todas. Todo Instagram y todo Facebook se va a ir encima. Cuidado con lo que vas a responder. Nos reímos gratis nosotras, chicas, ¿eh? Qué gracioso, cómo me hacen reír. Acá todo el mundo se está matando la risa por el papel higiénico. Es como, ¡guau! Debemos adelantar el cuerpo hasta el lunes. Wendy, ¿vos querés adelantar el cuerpo sola hasta el lunes? ¿O querés que, cuidado con lo que vas a responder, o querés que hagamos todo lo que continúa el cuerpo juntas? Hasta ahora vamos hasta acá. Sí o sí,
Sí, o si Gladys, no, te dicen acá, Gladys, cuidado con lo que vas a responder. Hasta acá tienen que llegar, todas. ¿Sí? De última está en el video, así que lo van, lo ven, lo ven, lo ven. Son 6 vueltas, ¿sí? La primera vuelta son 6 medios puntos. La segunda vuelta son un punto piña y un medio punto en el mismo punto, todo alrededor. La tercera vuelta es un aumento en cada uno, todo medio punto. La cuarta vuelta es un punto piña, un medio punto al lado. Un punto piña, un medio punto al lado. También sigue quedando 24. La vuelta 5 es un medio punto, un aumento, todo normal. La vuelta 6 es un punto piña y un medio punto, todo hasta que también son 36, ¿sí? Hasta ahí. Hasta ahí la idea es. Ahora les digo por qué me estoy riendo. Por geo, me estoy riendo. Hasta ahí tienen que hacer todas, ¿sí? Me preguntan si tienen dudas. Pero bueno, son 6 vueltas nomás. Tienen todo el sábado para armar y desarmar las 6 vueltas. Todo el domingo para armar y desarmar las 6 vueltas. Y el lunes hasta las 2 de la tarde. ¿Qué les parece? Tienen intentos. Igual me preguntan de última. ¿Lo van a poder volver a ver? Hoy, por ejemplo, va a estar todo el día. Hasta mañana a las 2 de la tarde van a tener en Instagram los videos. Ahora, tenemos 55 minutos. ¡Ah! Nos quedan 10 minutos nomás. En Facebook va a quedar, porque queda como por forever, ¿sí? Así que de última, búsquenlo ahí, ¿sí? Me encanta porque Geo puso todo lo que es emojis, emoticones, puso un papel higiénico, un dedo así y una oveja. Rellenemos la oveja con papel higiénico. Rellenemos la oveja con papel higiénico. Bueno, nada. De última, es que no sé qué hacer. Si no tienen papel higiénico. Si no tienen vellón siliconado, no sé cómo ayudarlas, chicas. La verdad, porque encima parece que va a estar medio grandecito el cuerpo. Pero bueno, CM Creaciones, ¿dónde está el patrón? El patrón está dentro de mi bio en Instagram, en donde dice Linktree, entran ahí y dice patrón oveja. Ahora, Facebook, entran a la página de Facebook y van a ver también que está ahí van a ver la foto también. Ahí está el patrón con el link, ¿sí? Ahí lo descargan, ¿ok? Debería de funcionar con todo esto que estamos haciendo. A ver si en Facebook me escribieron algo más. Acá Gladys dice que si se animan, pero después puso, ok, está bien, 6 vueltas nomás, porque ¿sabe? Se dio cuenta que todas ustedes la iban a linchar. Bien, sí, vamos a seguir desde ahí. Listo, Marina de Vito para arriba, que también seguimos el lunes. Y Gladys dice: lo que pasa es que soy ansiosa y quiero verlo terminado ya. Bueno, Gladys, si vos te animás a seguirlo, seguilo. Seguilo el cuerpo, ¿sí? Solo que bueno, sabe que el lunes nosotros vamos a seguirlo por ahí hasta que lo termine de entender. Seguramente después van a poder continuar con las otras partes. Pero bueno, como es la primera vez que lo vemos, por ahí es un poco complicado. Lo que podés hacer, si no, Gladys. Bien, y si alguna de las chicas llegaron a 6 y quieren hacerlo también, lo que pueden hacer si no es la parte del gorro, que es igual, es comenzar de la misma manera tú igual. Entonces, por ahí de esa manera lo usan para practicar. ¿Te parece? Gladys, puedes ir aumentando, perdón, haciendo más de eso. Si no, Gladys, si te animás y decís, no, bueno, el punto este lo dejo, lo que podés hacer es ir haciendo una pierna, si te animás y entendés el patrón y todo, podés ir haciendo una pierna y un brazo, porque estos son grandes. Yo no sé si voy a alcanzar a hacer en una clase las dos. Entonces por ahí hago una y la otra la hacen ustedes después en el mismo momento. ¿Sí? Por ahí eso va a ser lo más fácil, porque estas son más larguitas, no son cortitas como lo que habíamos hecho antes, ¿sí? Del coronavirus. Así que, ¿les parece bien eso? Así rompemos la ansiedad y Gladys, si no, haceme otro a mi gurupi. Haceme uno más chiquito para llegar al lunes y bueno, vemos a ver qué pasa, ¿sí? Bien,
Entonces, hola Susi, hola Miriam. Bien, nos quedan solo 5 minutos. Voy a ver si hay alguna otra pregunta más en Facebook. Alberut dice, ahora empiezo, puedo ver más tarde el video, llegué tarde, sí, claro, pueden ver más tarde el video, pueden, ya lo saben, verlo en lo que es, queda en Facebook ahí por el de en Amigo Robbie, por ahí dando vueltas en lo que es el inicio, y en Instagram va a quedar por un día, son 24 horas que lo permite, así que hasta mañana a las 2 de la tarde en lo que es los vivos van a tener esto, ¿sí? Así que si de última en Instagram se corta o ya no está más, pueden ir al Facebook a verlo, ¿ok? Bien, así que ya se nos va a cortar de nuevo, no quiero dejarlas a medias otra vez. Yo mientras voy cortando el papel, anda cortando papel higiénico y haciendo bolitas. Así que bueno, chicas, nada, espero que lo hayan pasado bien, a pesar de que hemos encarado un patrón complicado, ¿sí? Pero bueno, nada, hay que divertirse en estos días y nos volveremos a ver el lunes. La que tenga ganas de adelantar, por supuesto que puede adelantar. Vayan subiendo fotos, así lo vemos entre todas. Pregúntenme las dudas que tengan, no hay ningún problema. Y bueno, entonces las dejo que practiquen y avancen un poco hasta por lo menos la vuelta 6 este sábado y este domingo. Y les dejo un beso gigante y hasta el lunes a las 2 de la tarde. Chao, chicas.